a nuestro jinete, yo digo, más internacional, y a nuestro alcalde de Medina Sidonia. Los tenemos ahí detrás, José Antonio, Manuel Fernando, un fuerte aplauso para ellos. A continuación vamos a pasar a una proyección de un vídeo y continuaremos ya con este acto de reconocimiento a nuestro paisano. Jinete asidonense, profesor de grabación de tu pueblo. Agradecimiento de todo el pueblo de Medina Sidonia a José Antonio García Mena. Y ese discurso se lo dejo al señor alcalde, que es más duro en palabras, pero bueno, quería yo por lo menos eso, subir y no desaprovechar esta ocasión para darte mi más sincera enhorabuena, felicitación y de todo. Hola, ahora sí, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí como alcalde de la ciudad todo un placer recibir hoy aquí a José, porque nos ha representado en unos Juegos Olímpicos, lo ha intentado, ha quedado en una posición excelente, pero fundamentalmente ha demostrado muchas más cosas de las que hemos visto en el vídeo. Es evidente que ha tenido un apoyo importante por parte de su madre, por parte de su padre, de su familia, de la gente, pero también ha tenido un trabajo compartido con muchos compañeros y compañeras que están con él en el Tajo y a los que tuvimos la suerte de conocer cuando se le preparó aquella pequeña fiesta sorpresa en un lugar de Medina Sidonia. Hay mucho esfuerzo en esos equipos y creo que también es de ley hoy reconocer a todos los hombres y a todas las mujeres que han estado apoyándolo con su trabajo para que llegara a representarnos en estos Juegos Olímpicos. Creo que esa gente, muchos de ellos no están aquí hoy porque están trabajando, otros muchos están ahí atrás, tal vez en la trastienda, y quiero también pedir un reconocimiento y un fuerte aplauso a todos los hombres y a las mujeres que han hecho posible con su apoyo y con su trabajo constante
que José haya llegado al lugar donde ha llegado. Es fantástico ver continuamente cómo los amigos, cómo las amigas que también están hoy aquí y que es importante, no dejan de sonreír desde que ha vuelto. Sonrieron mucho viendo el espectáculo por la tele, pero también han sonreído mucho a la hora de recibirlo y a la hora de decirle gracias por lo que nos has dado, porque sobre todo el diploma es muy importante, pero el diploma más importante que puede tener un hombre o una mujer en la vida es el diploma y el reconocimiento de los amigos. El diploma más importante es el diploma de la amistad. Así que también enhorabuena a vosotros y a vosotras. Dicen que el deporte sustituye a la guerra. Vente para acá. ¿Qué haces tú ahí? Vente conmigo. Vamos saltando el protocolo de esta gente. Dicen que el deporte sustituye a la guerra y es importante tener en cuenta que la competición limpia, la competición nítida, transparente, cristalina, no debe hacernos caer en conceptos equivocados como el de la lucha por ganar siempre y absolutamente. Yo no voy a caer en el tópico de que lo importante es participar, pero voy a decir que lo importante es cooperar, que lo importante es colaborar. Y cuando se llega al nivel que ha llegado José, se demuestra también que la cooperación y que la colaboración pueden llegar muy alto. Yo estoy convencido de que las personas, los hombres y las mujeres que nos vemos hoy aquí, que nos estamos viendo hoy aquí, estamos convencidos de que dentro de muy poco, porque no es lo único, no es el único mérito de José haber llegado a las Olimpiadas. José ya tiene un amplio bagaje en competiciones nacionales y en competiciones internacionales. Pero yo estoy convencido de que hoy recibimos en esta plaza, que es un homenaje de tu pueblo, no es un homenaje solo de tu ayuntamiento, es un homenaje de tu ayuntamiento, pero fundamentalmente de tu pueblo. Aquí están representados todos los partidos políticos. Estoy convencido de que dentro de muy poco tiempo, José, este homenaje que te vamos a hacer, el homenaje que viene, es el homenaje a lo que eres y a lo que son la gente que te acompaña. Unos campeones y unas campeonas. Salud, compañero. Enhorabuena. Y hace mucho tiempo que llevábamos pensando quién tiene que firmar los libros de honor de los ayuntamientos. Los libros de honor tienen que firmarlos los ministros, tienen que firmarlos los consejeros, tienen que firmarlos los políticos. Y curiosamente, en la última cabalgata de Reyes Magos que tuvimos, decidimos que fueran los Reyes Magos, en nombre de los niños y de las niñas de Medina Sidonia, quien firmara el libro de honor del ayuntamiento. Porque también es importante y es muy honorable el trabajo voluntario de los hombres y las mujeres de esta ciudad. Y hoy queremos, en este acto, que José Antonio una su firma. La dedicatoria la puedes hacer tranquilamente luego, porque seguramente ahora estés un poco más nervioso de lo que sería conveniente, pero queremos también que firme nuestro libro de honor que tenemos aquí en este atril. Así que José Antonio, gracias, enhorabuena y aquí tienes a tu gente. Necesario todo esto que habéis montado, la verdad, no creo que lo merezca, pero os agradezco mucho a todos que estéis aquí. Yo solamente soy el afortunado que sale ahí en la pantalla con ese animal al que tanto le tengo que agradecer, pero ahí para poder llegar hasta ahí hay muchos años de esfuerzo y de trabajo y de equipo. Por eso hoy quiero agradecer mucho a toda la gente que me apoya y que me ha apoyado durante todos estos años. La familia Domecq está por aquí, no los ubico ahora. Quiero tener una mención especial para ellos porque fueron ellos los que me pusieron en el camino. Álvaro Domecq, que nos ha podido acompañar hoy aquí. Le envío un abrazo muy fuerte. Doña Maribel, que hemos pasado muchos ratos de picadero juntos en los alburejos. Desde ahora que hemos podido conseguir esto que hemos... ha sido un pasito muy importante en nuestra carrera. Se lo quiero dedicar a ellos porque han sido nuestra guía, mía y de mi familia durante muchos años. Así que le quiero mandar un fuerte abrazo a don Álvaro, que está en el hospital. Espero dárselo pronto una taza.
he dicho, hace falta muchas horas de trabajo, muchos años, mucho sacrificio, esfuerzo, a veces un poquito de desilusiones, y después al final aparece esto que ya lo cubre todo, ¿no? Merece la pena al final. Pero sin un equipo de gente detrás es imposible. Aunque algunos penséis que es un deporte individual, para nada es así. Solamente salimos el caballo y yo a la pista, pero detrás hay un grupo de gente que sería imposible poder conseguir eso si no fuese por todos ellos. Así que desde aquí también le quiero dar mi homenaje hoy, porque son realmente ellos los que se lo merecen. A todo el equipo de gente que me ayuda cada día para poder llegar hasta aquí, mis veterinarios, mis herradores, mis fisios personales y de los caballos, mi equipo de gente, mis mozos, mis jinetes, alumnos. Hay un gran equipo de gente detrás, sponsor Diana Bartolini, que está ahí, me está ayudando mucho ahora. Hay un equipo de gente muy importante detrás para todo esto, y para mí de aquí lo que quiero es que se le dé un aplauso muy fuerte a ellos, porque nada sería posible esto. También hay una persona aquí hoy que me acompaña, que me ha acompañado durante muchísimos años desde mi inicio, solamente a cambio de pura amistad. Él fue un pionero a la hora de salir fuera. Las primeras veces que hubo un equipo español en una olimpiada, él fue quien marcó un camino, quien me lo ha querido transmitir. Le quiero dar un fuerte abrazo y un aplauso fuerte para Rafael Soto, que está ahí con nosotros. Y a todos mis amigos de aquí de Medina, que sepáis que me siento muy identificado con mi pueblo, que aquí hay mucha calidad humana, que hay gente muy buena aquí, hay gente con muchos valores, que fuera complejo, que sois muy grandes, que hay gente con una calidad humana impresionante aquí. Un abrazo muy fuerte a todos mis amigos, desde pequeñitos aquí, criados con ellos. Y mi familia. Los que sufren nuestras ausencias, ¿no? Tantas horas, viajes, sacrificio detrás. Ahora que se ven esas imágenes ahí, ahora es fácil engancharse al carro, pero han sido 20 años desde la primera vez, o 21 años desde que empecé esto de la competición, y en los momentos de los principios, donde es tan complicado y tan difícil, a ellos se lo brindo, por todo lo que me habéis ayudado y lo que habéis esforzado en darme todo lo que habéis podido. Bueno, y nada más, muchísimas gracias por todo, vuestro apoyo. Desde la distancia, tanto tiempo por ahí, tan lejos, la verdad es que me llegaban tantos mensajes vuestros que era muy emocionante ver cómo seguíais todos desde aquí. Así que os mando un abrazo muy fuerte a todos y gracias por haber venido.
Un fuerte aplauso para José Antonio, que ha plasmado su firma en el libro de la ciudad, en el libro de honor de la ciudad de Medina Sidonia. A continuación, el alcalde de nuestra localidad, Manuel Fernando Macías, le hace entrega de este obsequio, este detallazo, a José Antonio García Mena, el asidonense más internacional que tenemos aquí en Medina Sidonia, uno de ellos hoy aquí reconocido por el Ayuntamiento de Medina Sidonia, delegación de fiestas y deportes.